Bueno, pues aquí estoy, que acabo de llegar a la oficina, que ayer domingo estuve aquí limpiando porque estaba el suelo, estaba todo hecho un desastre y estuve aspirando y limpiando lo que es el suelo para tenerlo ya hoy lunes todo bien organizadito. Mira, os hago un pequeño así tour. Aquí estoy yo en el espejo de donde hacemos, donde hago lo que es la colorimetría. ¿eh? Aquí es la parte de recepción y allí está ya lo que es mi, mi zona de trabajo. ¿eh? Eh, este es el espejo que siempre veis por la mañana. Mm, Mirar. o oh, este es el modelito hoy del día, ¿eh? que hace un calor ya en Sevilla horrible. Y ahora os voy a enseñar esto que tengo en la mano, eh, pero os enseño un poquito más por aquí, la zona de trabajo y esta zona que es la que veis vosotros normalmente cuando grabo. ¿Eh? Que aquí es donde yo normalmente hago mis vídeos y luego tengo por aquí lo que es el armario este con ropa que tengo que aún me queda de la tienda, y eh, lo que son las pañaletas de color para hacer el estudio de colorimetría. Y ahora lo que voy a hacer va a ser en la zona esta, que es como mi zona favorita, porque la verdad es que es muy bonita. Pues poner este eh, ambientador de, eh, de Mikado que me encanta y que siempre lo tengo aquí puesto. Ayer es que tiré el que tenía porque estaba ya seco. Y este es el de jazmín de Mercadona que siempre lo tengo puesto aquí así en esta esquinita. Ahora lo voy a poner. Eh, y todo el mundo que viene a la oficina dice que qué bien huele. Yo lo tengo puesto aquí porque es la zona más alejada de mi, eh, de mi zona de trabajo porque a mí no... No puede estar oliendo perfumes así muy cerquita. Entonces lo tengo aquí, eh, me perfuma prácticamente toda la oficina, porque ya veis que tampoco es muy grande. Y la verdad es que mmm, huele muy bien, me gusta muchísimo. Además, todos los repartidores, la gente que viene, todo me dice: ¡Uy, qué bien huele, qué bien huele! Como está tan cerquita de la puerta, porque la puerta la tengo aquí. ¿eh? Pues claro, está muy cerquita de lo que es la puerta, y, eh, y la verdad es que. Huele súper, súper bien. Y aquí tengo la tele, que es donde cuando hago los cursos y los talleres y demás, pues imparto ahí el contenido. Y nada, lo voy a abrir ahora para que empiece esto a oler súper bien. Pero antes voy a poner el aire acondicionado porque ya hace un calor aquí impresionante. Bueno, pues listo, ya tengo mi micado de jazmín colocado. Ya toda la oficina limpia, todo lo que es el estudio limpito y ya oliendo a jazmín, que me gusta mucho como... Eh, cómo huele este micado. Ya os digo que lo tengo que tener alejado de donde yo normalmente estoy trabajando porque si lo tengo muy cerquita, este tipo de olores a mí me da dolor de cabeza. Pero en fin, ahí está perfecto. Así que nada, ya me voy a poner a trabajar. mirad esta, ayer cuando vine, estaba mustia, 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 mustia porque estaba sequita, sequita. La he cambiado de sitio porque las voy cambiando un poco de sitio, depende de cómo las veo, porque eh, donde la tenía puesta le da mucho a, a el sol por la tarde, porque aquí por la tarde es cuando, cuando da más el sol. Y, y hace bastante calor, ¿eh? Y ya se está notando mucho. Y estaba, vamos, chuchurrida, chuchurrida. La regué y ya parece que ha sobrevivido. La tengo ahora puesta aquí en esta zona que me encanta cómo ha quedado esta zona. Con lo que son los cuadritos de las portadas de la revista y los dos silloncitos. Yo, esta, este um, módulo es alquilado y los muebles son los que venían. Hay cosas que he ido incorporando, por ejemplo, esta, esta mesa que es de Maison Dumont. Eh, esta mesita auxiliar me la regaló mi hermana cuando cuando inauguré lo que es el estudio y la tengo aquí, que hace juego así con los sofás, que no son lo más bonito del mundo, pero es lo que hay. Siempre estoy pensando en a ver si le pongo alguna funda o algo, pero nunca me decido al final, siempre voy corriendo y nunca me decido. Y nada, me voy a poner ya a trabajar, que tengo un montón de cositas. Bueno, eh, esta semana tengo una semana... Mmm, Movidita pero tranquila. A ver, movidita porque tengo que dejar creado un montón de contenido porque me voy de vacaciones ya. La semana que viene estoy de vacaciones. Nos vamos unos días primero a Lisboa y después nos iremos a la playa. Entonces tengo que dejar eh, lista y preparado un montón de cosas, sobre todo para los primeros días, porque luego en la playa sí que puedo hacer, al, me llevaré el portátil y estaré eh, trabajando eh, lo que pueda, <laughs> porque también es un poquito complicado. Eh, pero tengo que dejar adelantado todo lo que es la semana que viene. Además también tengo el miércoles que ir a un sitio que ya os contaré eh, para, que, para crear también contenido y demás. Y tengo que hacer maletas, tengo un montón de cosas, en fin, por lo menos esta semana sí que la tengo despejada de lo que son clientas, es verdad que esta semana la tengo despejadita aunque tengo que terminar un par de informes que tengo pendiente y nada, y hacer cositas en el ordenador eh, para el tema de la guía armario cápsula, que ya sabéis que está ahí eh, a tope, la verdad que os está gustando un montón y tengo que ver que todo el sistema funcione bien, porque esto de eh, que funcionen las cosas en automático muchas veces no es tan fácil como parece y lo dicho me voy a poner a trabajar y ya os iré contando más cositas veo un poquito qué es lo que hay en el armario cápsula ¿eh? el armario cápsula de este verano 2024 bueno tenéis primero lo que es una, la información de qué es lo que es el armario cápsula y demás ¿Eh? Y luego, pues también, qué es lo que yo he tenido en cuenta a la hora de eh, seleccionar las prendas que componen este armario cápsula. ¿Eh? Que como veis, he tenido en cuenta, pues, lo que son las tendencias actuales, pero adaptadas a nuestro día a día. ¿eh? Eh, para que, pues, nos veamos a la moda, pero siempre sin dejar de ser nosotras mismas, que ya sabéis que eso para mí es súper importante. Eh, vais a tener look de un estilo muy natural cómodo sencillo y sobre todo con ese toque actual y algo de color eh, con patrones para una mujer entre una talla 42 44 eh, y ya sabéis que bueno, que van dirigidos pues a las que ya mmm, tenemos más de 45 años ¿no? eh, todo súper cómodo y súper actual para dar ese puntito también de, de tendencia veis eh, tenemos mmm, pues un montón de prendas unas 40 prendas os enseño un poco los vestidos que he seleccionado ¿eh? y lo que os digo es que vienen los enlaces directos de eh, las prendas de todas las prendas que he seleccionado si por ejemplo pinchamos aquí nos vamos directamente a mango a lo que es este vestido que es el que yo he seleccionado y así todo con todas las prendas que he seleccionado. Luego tenéis lo que es el calendario con todas las combinaciones. Por aquí estoy, que como veis esto de los videoblogs a mí se me da regular. Eh, espero que tengáis un poquito de paciencia conmigo hasta que yo me acostumbre a grabar en este formato, porque la verdad es que me está costando un poquito. Bueno, ayer os grabé un poquito, hoy creo que os he grabado también un pelín por la mañana, y ahora son ya eh, pues las 7 y 20, y ahora a las 7 y media entro en clase de yoga. Eh, la semana pasada que estuve en Madrid en el evento de YouTube, eh, pues me preguntó Yolanda, que me encantó verla, un besito está aquí Yolanda, un besito enorme, me encantó eh, coincidir contigo en el evento, eh, me estuvo preguntando que, qué tal iba el tema del reto. Y es que os dije que os iba a ir actualizando, pues cómo me iba a mí esto del de reto de ponerme en forma y la verdad es que no lo estoy haciendo, no estoy haciendo las actualizaciones. Y el reto lo estoy haciendo mm, mm, mm. la semana pasada. Semana pasada fue un desastre, un desastre total. Esta semana he vuelto otra vez al, al buen camino. La primera semana también estuvo muy bien, así que de los 21 días, digamos que llevo como 10 días haciéndolo bien. Eh, ayer estuve en el gimnasio y Ahora voy a clase de yoga. Mañana tengo pensado ir también al gimnasio, pero el jueves ya de momento no puedo ir a yoga porque tengo otra cosa que hacer por la tarde y no puedo ir a clase. El tema comida, pues mmm, lo estoy llevando más o menos bien eh, y oh, mmm, mi idea es iros grabando un poco también qué recetas son las que, eh, las que estoy haciendo. Pero sobre todo, mmm, lo fundamental es eh, el método este del plato, de que me estoy obligando mucho a esto. ¿eh? Aunque no tenga el menú, porque esta semana, por ejemplo, no he conseguido hacer el menú, pero sí que todo, todo lo que como de, tiene como la filosofía del método del plato, lleva su parte de proteína, su parte de verdura y la parte de hidrato de carbono. Así que, bueno, digamos que lo estoy cumpliendo mmm, a mí. día así de estos moviditos porque tengo que hacer la maleta porque mañana salimos de vacaciones así que he decidido también pues grabaros cómo hago la maleta y qué es lo que incluyo en mi maleta para estos cuatro días de vacaciones nos vamos cuatro días a Lisboa y tenemos ya todo también preparado también os quiero pues un poquito hablar acerca de lo que tenemos previsto eh, ver en Lisboa que itinerario es el que vamos a ir haciendo y luego pues veremos si lo cumplimos o no lo cumplimos porque la verdad es que yo soy muy de eh, ponerme muchas expectativas y luego mmm, no son todas no son todos los realistas que se puedan pero en fin eh, mi hija ha hecho un programa súper chulo y nos tiene programadas la, las vacaciones de hecho es que prácticamente lo, lo ha organizado ella y nos ha, hecho un planning, un, y nos ha hecho un planning chulísimo que me encantará también enseñaroslo eh, y contaros pues qué tenemos nosotros previsto eh, ver y hacer cada día bueno pues os cuento qué es lo que voy a llevar en mi maleta para estos cuatro días en Portugal Voy a estar llevando un poquito de todo, pero ya os digo, cosas como muy, eh, muy fácil de llevar y muy todoterreno. Lo primero que voy a poner va a ser mi pantalón vaquero favorito que no puede faltar, que es este de Zara, de Corte Flair y es tobillerito. ¿eh? Este ya me lo habéis visto en muchas ocasiones y me gusta un montón. Este lo voy a acompañar con una camisa que tengo que es así, muy fresquita y tipo bambula con esta, esta manguita tipo kimono, que me gusta mucho cómo queda, con lo que es ese pantalón que hace ese efecto como mucho más pegadito. Esto me lo estaré poniendo probablemente con lo que son las deportivas, o no sé, o tal vez me lo ponga con lo que son las sandalias, que son los que voy a llevar, lo que es las deportivas, las sandalias y las chanclas de goma. Es lo que voy a estar llevando para estos días. Otra cosa que voy a meter también en la maleta es este vestido. Que me encanta, este es de nueva temporada, es de esfera y me gusta muchísimo. Es largo, a mí me llega prácticamente a los pies, me lo estaré poniendo con lo que son, me lo estaré poniendo con lo que son la, las sandalias, aunque también lo podría poner con las deportivas, pero yo sé que me lo voy a estar poniendo con lo que son las sandalias. Me gusta mucho lo que es el escote, el cuellito este chimenea que levanta y es súper elegante, la caídita del hombro, es un vestido súper favorecedor, súper cómodo, fresquito, no se arruga nada. Ideal para llevarlo en una maleta de vacaciones. Otro conjunto que me voy a llevar, que tengo desde hace mucho tiempo, es este pantalón que es de mango. Este puede tener perfectamente unos cuatro años aproximadamente, que va a juego con lo que es este top más cortito. Me encanta, lo utilizo muchísimo todos los veranos, me gusta mucho lo que es el color porque está dentro de mi paleta de color y me favorece un montón cada vez que me lo pongo. Eh, tampoco se arruga mucho, comodísimo, fresquito ideal para lo que son las vacaciones. Todo me lo puedo poner o con las sandalias o con las deportivas. Va a depender un poco de cómo vea yo qué es lo que necesito en el momento. Otra cosa que también me voy a llevar va a ser este mono, que este lo compré el año pasado, también en mango, que también tiene una pierna así ancha y es crop, también es cortito. A mí no me queda tan crop. Eh, siempre estoy pensando que no sé si cortarlo o no cortarlo porque me queda ahí en ese largo que no es ni largo largo, ni es el, el estilo croc, queda así un poquito raro, entonces siempre estoy tentada a cortarlo porque realmente debería cortarlo para que quedara el efecto eh, en sí del mono. Lo que pasa que ya sabéis que a las que somos más bajitas esos efectos midi nos quedan regular, pero depende de con qué calzado lo pongamos pues nos puede quedar mejor o peor. Así que nada, este también se viene conmigo a la maleta. Este sí que es verdad que es un por si acaso, pero bueno, va también directo a lo que es la maleta para este viaje a Portugal. Y el último conjunto que os quiero enseñar es este que acabo de recibir, que lo pedí en Shein, es de un color que también va en mi paleta de color eh, y me gusta muchísimo. Tiene buena pinta, es así gordito, no transparenta mucho, es lo que es la camisa y este pantalón cortito. Eh, que mi idea es estarlo utilizando por, para lo que es el viaje, vamos a estar muchas horas en el coche porque nos vamos en coche y son unas cuantas horas hasta llegar de Sevilla a Portugal y eh, quiero ir como muy, muy cómoda, entonces mi idea es ponerme este conjunto que en realidad yo me lo he comprado con idea de ponérmelo para ir a la playa, pero cuando llegó vi que la tela era así como muy gordita y dije, bueno, pues esto también me lo puedo estar poniendo, pues por ejemplo, para un día así de visitar algo, en plan vacaciones. Así que me lo voy a estar poniendo para lo que es el viaje eh, acompañado de una camisa o una camiseta debajo. Probablemente me ponga esta, que si la tengo que planchar, eh, me la ponga debajo de la camisa. Para crear así como un conjunto un poquito más elaborado. Y lo mismo también me lo puedo estar poniendo con lo que es la deportiva o con lo que son las sandalias, un poco, depende de lo que vea en el momento. Otra cosa que no puede faltar en todas mis paletas de vacaciones es la chaqueta vaquera. Una chaqueta vaquera súper, súper. Básica que la tengo también hace muchísimo tiempo y que la llevo siempre conmigo cada vez que salgo de viaje, pues por si refresca un poquito y necesitas algo de abrigo, pues la chaqueta vaquera es como el comodín que siempre tiene que estar ahí. Así que, nada, esta también se viene en mi maleta. Y tenemos programados un montón de actividades, así que no tengo muy claro si vamos a poder bajar a lo que es la playa, pero por si acaso yo he hecho un traje de baño en lo que es la maleta. Eh, tengo este que es me eh, llegó también hace unos días y que todavía no he estrenado, que es de, eh, este lo he comprado en Woman Secret y es el bikini, este detalle medio alto, ¿eh? que además lleva como esta formita aquí así por delante y queda súper mono puesto. Y eh, esta es la parte de arriba, ¿eh? es, es así en forma de triángulo y lleva aro, ¿eh? lleva aro que lo que hace también es que nos ayuda a recolocar un poquito lo que es el pecho. ¿Eh? ¿Veis? No lo he traído todavía. Lleva esta esta parte aquí así en este tonalidad marrón que me gusta muchísimo no tenía traje de baño negro porque ya sabéis que yo soy un poquito antinegro pero sí que es verdad que lo vi, me llamó mucho la atención y dije bueno pues un bikini así básico en un color negro nunca viene mal, así que eh, opté por, estaba muy bien de precio y lo pedí a través de la web me llegó hace unos días, me lo probé y la verdad es que me gusta mucho, y yo cada vez que me compro un traje de baño nuevo siempre pienso en qué, con qué me lo voy a combinar con qué me lo voy a poner. Eh, y vi este vestido también en Esfera. Este es de nueva temporada, que es monísimo, es un tipo túnica muy largo también. A mí me llega también hasta los pies. Lleva así la rajita en el lateral. ¿eh? Veis, lleva la manguita caída, el escote en V, lleva estos avalorios aquí en la parte del escote, y me pareció monísimo, pues para para llevarlo con lo que es el bikini. Esto ya sí es más de mis colores, así que nada, me pareció monísimo para lo que es el bikini, lo compré para eso. Pero sí que es verdad que es un vestido que además no transparenta nada, que lo podemos estar utilizando pues para otras cosas que no sea para ir a la playa, incluso para salir por la noche con una alpargata de estas así altas, con una sandalia bonita así atada al pie, puede quedar monísimo, así que me lo llevo también porque puede ser uno de esos vestidos que puedes estar utilizando para varias cosas. De zapatos, ya os he dicho que me llevo lo que son las zapatillas deportivas, las sandalias y estas chanclas de Ipanema que las tengo desde el año pasado y la verdad es que son súper mega cómodas. Muy, muy básicas, eh, pegan con todo, me las pongo un montón y están mmm, muy bien. Es verdad que mmm, este tipo de chanclas de esta marca son más caras, las encuentras mucho más baratas en primar por un euro, pero esto de verdad que merece la pena, ¿eh? porque son comodísimas y la duración es mucho más que cuando te compras unas de 2, 3 euros que prácticamente no te duran el verano, se te van de aquí un montón y no te duran prácticamente nada. Estas ya os digo, este va a ser el segundo verano y están están impecables. De gafas de sol me voy a llevar estas dos. Estas que las compré en Parfois el año pasado y me las he puesto muy poco porque me gustaban mucho, me llamaban mucho la atención, la estructura de las gafas y cuadradita y demás. Son súper grandes. ¿eh? Eh, me veo así como, como súper grande. pero yo, por ejemplo, con estas gafas no me gustan estos pendientes, ¿no? Yo no llevaría nada de pendiente. Eh, eh, pero para tomar el sol mmm, en la playa, así tipo diva, con el conjunto que os he enseñado, creo que van ideales. Y luego estas son las que yo tengo desde hace ya bastante tiempo. Eh, que mmm, son como mucho más sport, mucho más... Mmm, como <laughs> más de, de para todo para todos los usos. Tanto estas como estas me gustan mucho porque veis que van también en mi colorimetría. Ya sabéis lo importante que es saber identificar cuáles son los colores que os funcionan, cuáles son los colores que os sientan bien, para mí es fundamental. Es el punto de partida de cualquier asesoría, el tema de, del color, porque no es solamente en lo que es la ropa, es como veis en lo que son los accesorios, pendientes, maquillaje. En un montón de cosas, ¿no? Que es lo que marca muchas veces la diferencia de que algo te siente bien o no te siente tan bien. Os voy a enseñar también los accesorios que me quiero llevar. Me quiero llevar estos pendientes para ponérmelo con el vestido de esfera, el verde eh, largo, con es verde, negro y rosa. Creo que le queda muy bien porque es justamente el mismo verde. Me quiero llevar también estos otros, un poco en plan comodín. Porque son súper chulos ¿eh? y levantan cualquier look, por ejemplo, con la camisa blanca quedarían súper chulos, así como simplemente el detalle. Luego también me llevo estos que para mí son mis pendientes comodín, que son los que utilizo con todo y sobre todo cuando me pongo collares más vistosos, como los que me quiero llevar en esta ocasión, que son este, este que lo tengo desde hace un montón de tiempo y que nos levanta cualquier look. Tipo camiseta básica, te plantas esto y ya automáticamente parece que vas vestida, que, que te lo has currado un poquito. O este otro que también lo utilizo muchísimo y que seguro que me lo habéis visto, que es con estas bolitas de madera en color beige y blanco, que me gusta mucho, sobre todo para prendas más oscuras, ¿no? Una prenda oscura, como por ejemplo, como por ejemplo esto, pues le pones el collar y ya llama mucho, le da luz, le da mucha luz a lo que es el conjunto. Y el último accesorio que me voy a llevar va a ser esta cadena doble que me gusta mucho también para darle ese toque sutil a cualquier cosa. ¿Eh? Esta también va a la maleta. En la maleta, por supuesto, también va el neceser de productos de belleza y el neceser de maquillaje. Si queréis que, ver qué es lo que va en estos dos neceseres, decírmelo y os hago un vídeo específico con lo que he puesto en cada neceser, prácticamente para todo el verano, porque yo después de, de venir de Portugal me voy a la playa y vamos a estar un par de semanitas más la, en la playa. Y además yo estaré yendo y viniendo prácticamente todos los fines de semana. Así que estos dos neceseres van a ser mis productos del verano. Eso sí, a eso tengo que añadir lo que es el protector solar porque yo sin protector solar no voy a ninguna parte. Este es para el cuerpo, protección 50, una protección alta, y luego tengo uno también protección 50 específico para lo que es el rostro, que sé es, es que me lo pongo en invierno en verano, en primavera y todo en todo el año, pero este es el que yo utilizo para ir a la playa. Y a todo esto pues añado lo que es el pijama y la ropa interior que por supuesto también va en esta maleta. Y como bolso me Voy a llevar esta mochila que es de Parfum de otras temporadas, que para mí es mi mochila comodín, súper cómoda. La puedes llevar así o la puedes llevar colgada. Y mmm, esto me salva a mí de cualquier situación porque yo soy muy práctica. Soy de eh, mochila, me gusta mucho. Me pongo la mochila y salimos andando a donde haga falta. Y todo esto es lo que va en la maleta. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que si es así, que le deis muchos likes y que le deis apoyo a este tipo de vídeos. Me encantará saber en los comentarios si os gustan también este tipo de vídeos en formato blog, eh, porque la verdad es que a mí me gusta hacerlos y, y creo que puede ser también interesante pues, que conozcáis eh, lo que es mi día a día. Eh, seguirán habiendo vídeos de eh, moda, de asesoría de imagen, de tendencias, ya sabéis todo este tipo de cosas. Esto seguirá en el canal. Espero haberos entretenido. Os mando un beso enorme y que tengáis un feliz domingo.